Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, llevemos el anuncio de la buena nueva a toda persona. Este domingo es muy importante porque se nos habla de la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es importante al punto que dicen algunos que no es que la Iglesia tenga una misión, sino que la misión tiene una Iglesia. Recordemos que la Iglesia cumple la obra de Cristo, que era llevar el anuncio a toda persona. Este todos que Papa Francisco tanto insiste y que nosotros a veces limitamos por simpatías, por prejuicios, por preferencias, ¿no? Es este Dios bueno que puede transformarlo todo. Hoy el profeta Isaías habla de que Dios puede transformar todo lo que no hemos pensado que pueda suceder. He aquí que el desierto se convierte en un jardín y que la persona que tiene problema de salud queda curada. Es una obra que viene de este Dios y que se hace para toda la humanidad. Por eso con el Salmo 145 respondemos: alaba alma mía al Señor, porque todos somos beneficiarios de este Dios. Él no hace distinción de personas. Hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Por eso la carta de Santiago hoy es clave, cuando dice: no tengan favoritismos. Favoritismos, por ejemplo, sociales, ¿no? Dice: en la comunidad hay unos que están bien vestidos, otros que llegan pobremente vestidos, y bueno, tú quédate aquí y tú pasa para allá. Dios no hace favoritismos, no los tiene, los tenemos nosotros, los practicamos nosotros. Por eso la comunidad debe ser una imagen de este amor de Dios que se extiende a todos. Y si nos llamamos hermanos entre todos, pues hemos de ser hermanos precisamente de todos. Hermanos, y hoy se nos cuenta un milagro importantísimo de Jesús. El milagro del Efetá, se dice, ábrete, ¿no? Jesús va pasando por una región pagana y le presentan al sordo mudo. Él, haciendo saliva, le pone saliva en los oídos, le toca, le dice: Efetá, ábrete. Y este hombre, sin duda pagano, no creía en el Dios de Israel, este hombre queda curado. Es importante porque a Jesús no le importa la fe de este hombre, como la Iglesia que hace el bien a toda persona. No está haciendo distinción de personas. Y como esto repite el tema, nos invita a la apertura. A la apertura porque la obra de la Iglesia no es la de una ONG. Es una obra de restauración de toda persona, en lo espiritual, en lo material. Y es precisamente lo que hacía Jesús. Hacía las cosas que hacía del bien, naturalmente, dirigiéndose a todos, a justos y a pecadores, pero sobre todo a los sufrientes como este hombre. Aún hay en Israel un hospital que se llama Efetá, dedicado a los sordomudos, dejado por San Pablo VI, en recuerdo del milagro de Jesús. Vayamos pues por el mundo sin hacer salones del reino, sin hacer iglesias de santos especiales y los demás no valen nada. La buena nueva es para todos, y que ese destino universal de la buena nueva llegue a todos precisamente por intercesión de María Santísima. Hoy se recuerda la natividad de María Santísima. Y es triste porque no solamente la niña, la mujer, sino hay tantos seres humanos que tienen vetado su destino con el mal del aborto, ¿no? Y quiere convertirse en un derecho. Que la vida sea para todos, no solamente un derecho, sino una obra de fe, desde la concepción hasta el fin natural de la vida. Amén.